Auspicia este micro agroinformativo, Sociedad Rural de Río Cuarto. Seminare, miembro de la red integrada Nidera. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2.5. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Agroargentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Estuvimos en la localidad de Marcos Juárez, más precisamente en el establecimiento Juan Valentín. Ahí se llevó a cabo la jornada campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Ya comenzamos con parte del material que recopilamos en esa jornada. Vamos. Estamos presentes en la jornada campo llevada a cabo por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, aquí en la localidad de Marcos Juárez, más precisamente en el establecimiento Juan Valentín. Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, estamos acá en la localidad, en esta jornada campo, en la localidad de Marcos Juárez. ¿Cómo le va? Un gustazo, contento de estar en Marcos Juárez, bueno, de la cooperativa de AFA, acá reunión de la Federación Agraria, así que bueno, por dos, más que como instituto, como federado, estoy contento de estar acá, ¿no? ¿Qué temas se trataron? Bueno, hemos tratado la perspectiva de mercados nacionales, internacionales, cuestiones de manejo de ganadería, fuimos a un campo que está muy bien manejado. Mira, de esta familia, muchas veces decimos alguna empresa que hace la publicidad 3, 4 generaciones acá. Bueno, el nombre del campo es del bisabuelo del chacarero que te augura todos los días ahora. Así que vos fijate ese sentido de pertenencia a la tierra. Y después vimos un remate espectacular con una hacienda y una genética brillante, ¿no? Pero bueno, esta jornada nos sirve. Hemos charlado todos estos temas con los productores. Nosotros tenemos tecnología de manejo, tecnología de mercado, información y nos llevan muchísimas propuestas. O sea, yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido esta última etapa del instituto es poner el rostro humano, tocar a la gente con la mano, hablar permanentemente con el productor, con el chacarero, porque cada idea, cada propuesta que aparece como eso nueva nos permite equivocarnos menos. ¿Cómo se encuentra la situación del productor ganadero en Argentina y especialmente en Córdoba? Mirá, a Córdoba no es la excepción, a Córdoba lo beneficia mucho, sobre todo a estas regiones beneficia la tierra, ¿no? Tiene una, como es un nivel de productivo tremendo, como es, estamos en una de las mejores tierras de Latinoamérica, entonces por lo tanto facilita. Pero bueno, vivimos una incertidumbre política muy fuerte, además de eso tenemos los mercados, pero tenemos una alta carga impositiva, una falta total de financiamiento, entonces cuando todo lo regresa al mercado, cuando tenemos todas estas incertidumbres, por supuesto lo que está en la menor escala son los que más sufrimos, ¿no? Por eso, recién decía un colega tuyo que en estos momentos de incertidumbre política, en estos momentos de vainas políticas, es cuando más se extraña una política de Estado a mediano y largo plazo, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? ¿Qué se cree que va a suceder con la ganadería después del 10 de diciembre? Sabrá Dios. A ver, los economistas dirían cómo es, estamos viviendo una etapa de volatilidad. Cuando no saben qué va a pasar en el mundo y se está moviendo una etapa de volatilidad e incertidumbre, te dice. La verdad que no sé. Yo sigo ilusionado. Más allá de los resultados electorales, yo soy muy respetuoso, totalmente respetuoso del resultado de las urnas, lo cual, pero también pido que se me respete mi pensamiento de no coincidir con el resultado de las urnas, ¿no es cierto? Pero bueno, la mayoría deciden, para eso tenemos democracia, que tanto nos costó. Ahora, yo lo que voy a seguir bregando desde lo sectorial es para que continúe este gobierno o venga otro gobierno, como es que los errores del pasado sirvan como experiencia para no volver a comentarlos. En los últimos años la ganadería ha crecido, pero ¿qué se cree que necesitaría para que crezca aún más? Mira, Estado. O sea, necesitamos modernizar y hacer mucho más eficiente la comercialización. O sea, tenemos 4 o 5 estándares sanitarios, tenemos una distribución por cortes, tenemos que toda la carne compita con toda la carne. Necesitamos terminar con el ternericidio, y no más pesado, y aumentar la producción y la productividad. Y eso, eso se hace con Estado, eso se hace con crédito a 10 años, con 2 de gracia, a valor producto. Los famosos créditos de honor, en el momento hipotecaban todo eso porque el productor no había forma de controlarlo, pero hoy con el avance de la informática se puede controlar todo, todo es previsible. El futuro que tenemos es tremendo, el mundo demanda carnes, el mercado interno está
decaído su consumo por una cuestión de billetera, pero cuando venga cuando se reactive la cuestión económica, se va a consumir más carne. Algunos dicen que va a ser muy pronto, otros dicen que va a tardar más tiempo, pero bueno, la reactivación llega. Entonces, lo que tenemos que hacer, en vez de andar eligiendo los mercados, ponernos a producir mucho más y mejor. Un placer tenerlo en AgroArgentina. Un gustazo, gracias a ustedes. Y continuamos ahora con toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En 147 camiones entraron 5.306 cabezas, novillos entre 54 y 71, novillitos entre 61 pesos y 73,20, vaquillonas entre 57 y 72, vacas buenas entre 50 y 68, vacas regulares entre 41 y 63 pesos, vacas conserva entre 40 y 55. Y toros entre 51 y 65 pesos. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y seguimos con más información sobre la Jornada Campo. El evento contó con la participación del INTA, Marco Juárez, el cual incluyó un nutrido cronograma de disertantes. Además, participaron diferentes productores, como así demás interesados y, por supuesto, autoridades. Ubicanos, ¿dónde se encuentra específicamente el establecimiento? El campo se encuentra sobre la Ruta 9, Nacional 9, en el kilómetro 457-458, y bueno, está sobre la ruta. Se llama Juan Valentín un poco en honor a mi bisabuelo, que era Juan Valentín Violato. Vendría a ser bisabuelo de mi papá, abuelo de mi papá. Y bueno, se le puso el nombre un poco en honor a él. Estamos en esta jornada realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos vamos a encontrar en el establecimiento con un rodeo de unas 120 vacas madres, un rodeo de cría y un lotecito de vaquillonas que nosotros le decimos para reposición, para las futuras madres. Y bueno, mostramos un poco el manejo que hacemos nosotros. Bueno, estamos muy agradecidos primero a AFA por habernos elegido. ¿Por qué es importante realizar este tipo de jornada? Y porque es un poco para que la gente se difunda un poco lo que se hace en el campo. Porque a veces una cosa es ir y comprar el churrasco en la carnicería y ver el asado, pero a veces hay que ver un poco el nacimiento del ternero, la gestación, de dónde viene, todo el ciclo. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Y continuamos ahora con toda la información sobre los cereales de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 11.270 pesos por tonelada, maíz a 7.295 pesos y la soja fábrica a 13.670 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a $140.94 con una variación negativa del 0,49%. En el caso de la soja, cerró a $314.90 con una variación positiva del 0,09%. A continuación, la moneda extranjera. El dólar para la compra, 57 pesos, para la venta, 61 pesos. El euro para la compra, 64 pesos con 40, para la venta, 68 con 40. Ahora vamos a ver las imágenes que ustedes nos están enviando a través de nuestras redes en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por esos hermosos mensajes que siempre nos tiran muy buena energía. Vamos a ver las imágenes que nos han enviado el día de hoy. Hola, ¿cómo va? Soy Nicolás Faría de la zona rural de Santa Flora. Junto con mi hermano Maxi y mi viejo Luis, somos contratistas rurales. Ese video es de la campaña 2019 de trigo en la zona rural de Alejandro Roca. Un saludo para toda la gente de AgroArgentina.
Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Muchísimas gracias por sumarte cada día. Para nosotros es muy importante. Y como siempre es un placer compartir nuestra información. Quédate ahí en la señal de Telediario Televisión. Chao, nos vemos. Auspició este microagroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto. Seminare, miembro de la red integrada Nidera. En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2.5.